Ojalá pudiera devolver el tiempo. Aquí está acá. ¿Hola? Hola. Tricky, tricky, Halloween. Quiero dulces para mí. Y si no me das, te incendio la puta casa. ¿Regalos? ¿Dulces? ¿Mi calaverita? ¿Dulce o truco? Por favor. ¿Diamantes, iron, oro? ¿Lo que sea? ¿Que no sean vegetales? ¡Pero di algo! Si no das dulce, toca truco. Y no vas a querer el truco, ¿eh? No te oigo. ¿No me oyes? Ahora sí te oigo. Que yo soy muy gilipollas, igual sí que quiero el truco. ¡Pero el truco es malo! ¡No vas a querer el truco es esto! ¡Oh! ¡Ajá! No. ¿Ves? No quiero el truco. Por eso te toca dulce. ¿Y qué te doy yo de dulce? ¿Te gusta brillar? Sí. Toma. No, tengo de eso. Además, no me gustan vegetales. Necesito que sea o iron, o diamantes, o oro, o algo. Vale, pues voy a hacer una cosa. ¿Sí? Tengo esto. Ajá. ¿De acuerdo? Sí. Pero quiero hacer un trato contigo. Ajá. Sí. Quiero ser un niño de verdad. ¿Tú puedes hacer eso? No ahora mismo. ¿Convertirte en un niño de verdad? Sí. Estoy harto de ser un pollo. Ser humano está sobrevalorado, ¿eh? Lo sé, pero sé que en el pueblo me miran diferente por ello. Mira, ahí viene el pato, jaja, vamos a hacerle una putada. No quiero. Te puedo volver un niño de verdad, pero te voy a dar una recomendación. Yo, ¿cuál? Hace unos meses me di cuenta de que mi ombligo era completamente inútil. Y a base de un hechizo me quité el ombligo. Te podría volver un niño de verdad y si lo prefieres, para evitarnos las molestias, te pongo sin ombligo. Sí, o sea, prefiero sin ombligo, la verdad. Me parece bien. Perfecto. ¡Dulce! Toma tu dulce, te lo has ganado. ¿Más? Venga, y como eres majo, te doy más. ¡Bien! ¡Bien! Gracias, te veo luego, voy a seguir pidiendo dulces. Vale, ya hablaremos para eso, ¿vale? Ok. Tricky, gracias, tricky, chao. Halloween, quiero dulces para mí. Y si no me das, agarro unos guantes de box y te rompo la puta nariz. Flish, flisher. Flish, flish. Flish, flish. ¡Hijo de puta! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo de puta! ¡Dulce o truco! ¡Ah, qué susto! Hola. Hola. ¿Qué quieres que te dé? ¿Dulce o truco? Oh, mierda. Vale, espera, que busco. Sí, por dulce me refiero a cualquier cosa que me sirva. Hasta incluso un mineral. Gracias. O dulce, si tienes dulce. ¿Quieres sushi? Sí, está bien. Oh, vale, chuchi. Papi. Increíble. ¿Qué coño? ¿Qué ha sido eso? No sé. Gracias, dulce o truco. De nada. Adiós. Bien, ha funcionado mi dulce truco. Axoser, ¿dónde está Axo? ¿Dónde estás, Axo?
yendo al centro. Te veo ahí. En portales. Ojalá pudiera devolver el tiempo para darte un navajazo. Para darte un abrazo. Y nunca soltarte. Ay, bueno, llevo una hora. Para ¡Dulce eso. Truco! Truco. Truco. Perfecto. Iré a sus casas, ¿ok? Y vale. Pondré el truco. No, ese es el trato, ese es el trato. Mira, yo lo único que pido es que cojas ahora mismo y nos liberes de esta, de este sufrimiento llamado Five Nights at Freddy's. ¿Qué pasó? Toma, para ti, Juan, para ti. Ven. ¿Qué pasó? Ahí va, porque está caído. Es que, bueno, yo creo que a lo mejor... No, pero no la tires, es una falta de respeto. Es una falta de respeto eso, Juan. ¿Pero qué pasó? Cuéntame. Cógela. Ajá. Bueno, nada, vente si quieres y lo ves. Ves lo que pasa. ¿Pero a dónde? A Len. Yo no quiero ir a Len. Sí, vente a Len, Juan. No, el Len es feo y estoy pidiendo mi dulce o truco. Mejor véntale, al rato iré a sus casas a pedir dulce o truco, ¿ok? Bueno. ¡Adiós! Dani, ¿dónde estás? Ojalá pudiera devolver el tiempo. En tu tienda. Sirve, porque ahí me va a dar algo chido. Ahora sí, pinche. Vamos a invocar un fantasma que nos ha atacado. ¡Cállese! ¡Cállese! ¿Qué va a invocar usted, viejo payaso? Así le voy a decir. Cuando vamos a invocar... ¡Cállese! Le voy a decir. ¡Cállese! ¿Qué va a invocar usted, viejo payaso? Y le voy a dar un zape, pero duro. Así. Che zape, que suena así bien rico. Voy a decir, ¿pero qué haces, gilipollas? ¿Hola? ¡Dulce o truco! ¡Dulce o truco! En Palastarice, donde todos sus sueños se hacen realidad. ¡Dulce o truco! ¿Qué es eso? O me das dulce, o toca truco. O si explotas, te voy a cortar el rol, porque es rol administrativo. ¡Dulce o truco! Vale, puedes también darme minerales, tipo iron, diamante... Tortilla coins de oro. Me vale. A ver, pase. Gracias. Voy a ver qué tengo. Espere, por favor. Ok. Dulce o truco. A ver. Creo que es truco trato. Ya está. Yo lo digo en latino. Tanis, ¿en dulce o truco? Truco. Ok. Voy a petarte la puta tienda. No. ¡Tome! Bien. Sí, no, no, esto no es ni dulce ni truco ni una verga. En Palastarice, donde todos sus sueños se hacen realidad. Vuelva pronto. Tani, tú sabes que yo te quiero. By the way, ¿sabías que tienes el mismo disfraz de Billin? A mí no me dices estas cosas. Sí. Yo también te quiero, Noni. Pero dulce o truco. Vale, voy a. A ver. ¿Pero le vas a dar dinero por venir disfrazado como un imbécil? Dulce o truco. Si no quieres un truco, tienes que dar dulce. Dime. He cambiado la canción del ascensor, ¿quieres verla? Sí. ¿Qué coño? A ver qué te parece. A ver. Porque ha llegado el amor. No sale un corazón. Porque ha llegado el amor. No salió el corazón. El corazón. La canción del amor. ¡Wow! ¡Qué genialidad! ¡Wow! Este cuadro, ¿eh? Lo está haciendo bien el alien de mierda de puta. Sí, la verdad que sí. Muy bonitos. Era que para ser un alien de mierda lo está haciendo bien. Sí, sí. Parecen NFTs. Oye, vamos a invocar un fantasma. ¿Y qué? ¿Por eso te crees muy chingón? Porque es de día. He dormido en la hamaca. Es la canción del amor. No sale un corazón. La canción del amor. No salió el corazón. Sí. ¡Señores! ¿Dulce? Tommy. Sopa de macaco y una foto de Auronplay. Es la que empezó el COVID.
Eso dicen. Gracias, Tanis en dulce o truco. No, hombre, esto era en equipo, por impagas. No. Claro, claro. Es, no. Es como la cesta de Navidad de la empresa. Así no funciona. Dulce, ¿sí? O truco. Vale, ok. Toma, dulce. Me la patata dulce. Bueno, salado o truco. Tanisen es de los que les piden dulces en su casa y da zanahorias, el cabrón. Escúchame, soy español. Joder, puta. Se celebra el Halloween aquí desde hace 3 años. No me toco los huevos, vamos. Entonces, ¿de qué? Da un batido de proteína a los niños. Entonces, ¿de qué se disfrazaban? ¿Tú sabes que aquí en la puta vida en España se ha celebrado el Halloween? Mira, ¿sabes qué podrías darme de Halloween? Dime. Ya pon la nueva colección de mierda y la compro de una puta vez.